Bienvenidos de nuevo a UAL Conectados y comenzamos con la visita que hizo la vicerrectora de Estudiantes, María del Mar Ruiz, a la Diputación Provincial, donde se presentó el curso de verano del taller de interpretación que dirigirá don Enrique Iznaola. El curso consta de varias partes. El primero de los talleres será de improvisación controlada y estará impartido por Gracia Querejeta. Posteriormente desarrollaremos otro taller de cómo plantear una secuencia, también dirigido por la productora y directora Gracia Querejeta. Hablaremos en otro apartado de rodar con réplica, en dos partes, igual que los anteriores, y se llevará a cabo también una práctica de rodaje. Estos dos módulos también impartidos por Gracia Querejeta. Posteriormente, desarrollaremos algunas nociones de interpretación que dirigirá y que llevará a cabo este módulo nuestro amigo Francisco Conde, que después nos hablará de ella, y culminaremos el curso, como lo hemos dicho antes, con una mesa redonda de cómo afrontar un casting. Estos cursos de verano de 2017 se han diseñado teniendo en cuenta dos premisas. Por un lado, queríamos presentar propuestas que atendiesen a las demandas de la sociedad de nuestro entorno. En este caso, el taller de interpretación que presentamos hoy, pues es un tema de actualidad en nuestra provincia, el tema del cine, porque además, como ustedes saben y ya lo ha comentado anteriormente el diputado de Cultura, pues se está convirtiendo en un agente dinamizador de la economía y del turismo tanto de la provincia como de la ciudad. El hablar de un taller de interpretación, pero que en vez que normalmente este tipo de talleres, y Francisco Conde eso controla muchísimo más que yo, por añadirlo, suelen estar muy encauzados, sobre todo por actores, hacia otros compañeros, pensamos que era también interesante que un director fuera el que dirigiera, ¿no? Porque realmente él tiene un enfoque totalmente diferente y es mucho más atractivo, como es teniendo una persona como es Gracia Querejeta al frente de él, pues que sea ella quien lleve este curso, ¿no? Me comentó un poco el planteamiento Enrique. Básicamente será una charla por mi parte, también será práctica. Yo creo mucho en la pedagogía por mi experiencia como pedagogo, cuando el pedagogo se adapta al grupo y a sus necesidades. Normalmente el actor o la actriz, independientemente de la edad que tenga, tiene muchas preguntas y generalmente no muchas respuestas. Dentro de los cursos de verano que se celebrarán en Vélez Blanco del 24 al 29 de julio, en esta edición se sumará a la oferta de la música barroca y siempre en el contexto de la época, un seminario de gastronomía con el título El renacer del arte culinario en la Edad Moderna. Les hemos convocado para presentarles un seminario de gastronomía que se va a celebrar en el marco del Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco. Como ustedes saben, el año pasado se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Almería y el Ayuntamiento de Vélez Blanco para, pues, de alguna manera darle continuidad y garantizar la pervivencia, bueno, pues, de uno de los festivales de música renacentista y barroca más importantes que tenemos en España. En el seno de este festival, este año, pues, la organización ha planteado la posibilidad de organizar este seminario de gastronomía. E indicarles que en el seno de lo que es en este caso, el 16º Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, hay una gran novedad, como decía la vicerrectora, y es la introducción de un seminario de gastronomía. Un seminario de gastronomía que, bueno, aunque presentaremos el festival ya en su momento, en su conjunto, nos interesaba darlo a conocer con la finalidad de que la ciudadanía pudiera tener ya la información de este seminario, porque la matrícula está abierta. ¿Por qué hemos incorporado un seminario de gastronomía? Porque todos sabemos que el Renacimiento es, de alguna manera, un nuevo despertar en el arte, en la política, en la cultura y también lo fue en la gastronomía. Fue cuando, podemos decir, la gastronomía se convirtió en arte. El arte del buen comer y el arte de buen beber se lo debemos fundamentalmente a aquella época, a la época moderna. Y especialmente porque en aquella época llegaron todo un conjunto de productos nuevos de lo que eran las colonias, que los conquistadores fueron incorporando tanto a España como a Europa,
Y eso, evidentemente, repercutió ampliamente en lo que era la cocina medieval, una cocina que se había heredado de la época griega y romana, y eso permitió que realmente el Renacimiento aportara en la gastronomía, la técnica, el placer por la comida y, sobre todo, el refinamiento por el buen sentarse en la mesa. Podemos decir que es el arte de saber estar en la mesa. ¿Y por qué hemos incorporado también? Porque, bueno, la gastronomía es algo que está muy, muy en boga en los últimos años. Basta ver en todas las televisiones que estamos viendo concursos de gastronomía y conocer cómo era la gastronomía en la época renacentista. No solamente en la teoría, sino también en la práctica, de alguna manera era la idea que teníamos los organizadores, y yo cuando se lo plantea a nuestra vicerrectora dijo que le parecía una idea excelente. Entre otras cosas también porque es cuando los cocineros empiezan a ser reconocidos. Antes era gente que cumplía órdenes, pero ahora es cuando empieza en la época renacentista la creación, la diversificación, la modernidad en lo que podemos decir la cocina. Y por eso me puse en contacto con Tomás Lorenzana, que él ya lleva un seminario dentro de los cursos de verano de nuestra universidad, y para ver cómo podíamos, de alguna manera, poder poner en funcionamiento un seminario de gastronomía. Y entonces Tomás ya me indicó que se iba a poner en contacto con José Vique, que es el director de la Escuela de Hostelería de Almería, y con algunos de sus profesores, como en este caso Antonio Portero, también con la finalidad de poder orquestar este seminario. Y yo creo que han hecho un excelente trabajo, que yo les voy a pasar a ellos para que los comenten realmente qué es lo que van a hacer durante estos días en Beleblanco, en medio del festival de conciertos, en medio de lo que son los talleres de música, el Seminario Internacional de Historia, qué van a hacer y qué es lo que van a ofertar en relación con la gastronomía de aquella época, en la época moderna. Muchas gracias, María del Mar Ruiz, vicerrectora, por presidir este acto. Fernando Martínez, como coordinador académico del seminario y máximo responsable de un evento que va por la 16ª edición, como es el Festival de Música Barroca y Renacentista de Vélez Blanco, auspiciado por la propia Universidad de Almería, la Universidad Internacional de Andalucía, el Ayuntamiento de Vélez Blanco, además de un grupo de investigación, Sur Clio, de la propia Universidad de Almería. Después de esta magnífica presentación y justificación de las razones de por qué promover este seminario en gastronomía, en el irrumpir de la gastronomía, el paso de las cortes medievales a la edad moderna, yo sí que querría añadir que la verdad es que todo surgió a raíz de una conversación relativamente informal, esto que de una boda sale otra o varias, desde la clausura de los cursos de verano del año pasado, hablando con Fernando, con algún compañero más, con María del Mar, que habíamos dirigido cursos de verano. Oye, ¿y el vuestro? ¿Y qué tal? Pues la sensibilidad, la predisposición de Fernando desde el primer momento a decir, pero si es que encaja perfectamente en el marco de un festival en el que el grueso son los conciertos, por supuestísimo, pero tiene una serie de actividades formativas en torno al Renacimiento y Barroco, como acaba de comentar, talleres, seminarios de historia, en los que un seminario de este tipo, pues hasta ahora nunca se había realizado en los 15 años de existencia del seminario, y encontramos que tenía una cabida y una perfecta. Quiero agradecer también, por supuestísimo, a José Vique y Antonio Portero su presencia aquí, porque la implicación de la Escuela de Hostelería de Almería, la Escuela de Hostelería Almeralla, ha sido total desde el primer momento, desde el momento en el que se lo planteamos. Han sido ya unas cuantas reuniones en las que hemos ido ajustando y aprendiendo todo, y el resultado es un programa formativo que tendrá lugar desde el día 24 al 28 de julio. Se desarrolla durante las mañanas, son 5 sesiones formativas que yo creo que como atractivo muy, muy importante es que se van a desarrollar en un restaurante que está en perfecto funcionamiento y que lo que incluyen es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que todos los curiosos, todos los estudiantes, todos los inquietos por el mundo de la gastronomía
puedan tocar desde la masa de un pan que se va a fabricar pues con técnicas milenarias, podemos decir, pues no sé si a alguno le va a tocar desplumar una perdiz que comentabais, pero es posible, porque las sesiones son muy variadas, versan sobre cuestiones pues muy propias, ¿no?, de la gastronomía de la época, y van desde, como comentábamos, por la realización de panes del milenio, se titula esa sesión, jornadas de pluma y pelo, el cordero segureño, en fin, es un programa yo creo muy, muy completo, muy atractivo. Cuando tomamos esto, en las primeras conversaciones, una vez que dijimos qué temas más o menos íbamos a coger, era imprescindible pues que fuera lo primero que se amasara, que teníamos que tener las manos en la masa. No podíamos ir a una conferencia que nos pusieran allí el mejor tema del mundo, como si estuviéramos viendo la tele, y terminamos y cada uno en nuestra casa. Teníamos que tocarlo con las manos y después probar lo que habíamos hecho. Entonces, ese era un tema que era capital a la hora de plantear los cursos estos. Creo que hemos llegado a un buen programa. Yo lo voy a desarrollar muy por encima, pero con una cosa que es muy importante. El renacer del arte culinario en la época moderna, en la edad moderna. Ahora estamos en el renacer de la cocina con las nuevas tecnologías. Ahora es cuando está de moda todo. Está de moda MasterChef, Top Chef, los concursos que hace cualquier organismo público que sea muy importante, como por ejemplo la escuela principal que hay en España, que es el Cordon Bleu. Y qué deciros de nuestra escuela, para mí la mejor de las mejores. La mejor de las mejores en el sentido que tenemos todos los premios que creo que se merece una institución que lo está haciendo bien. A nivel de ser el mejor centro de formación hostelera y turismo de Andalucía, y al tener los reconocimientos que puede darnos la provincia, la capital, el ayuntamiento y demás. Con eso hemos querido hacer un programa en el que estuviera incluido todo. Partimos de la mayor necesidad de aquella época, que era el pan, era el primero de entre todos los alimentos, porque era la forma de quitarse un poco la necesidad fisiológica de comer, y a partir de ahí dijimos que panes del milenio, 1000 panes, y que fuera el primer día. ¿Pero qué fuera el primer día? Porque si era el alimento básico, nosotros vamos a hacer pan para que cada uno de los días, cuando estemos haciendo algo, comamos de ese pan, porque lo elaboremos y porque lo tengamos. Ahora el compañero nos explicará un poco qué tipo de panes vamos a hacer. El segundo día vamos a hablar de la cocina del Quijote, y creo que el mejor libro que se ha escrito es el Quijote. El que tiene lo que había en aquel momento y donde más se expande es lo que eran las necesidades de ese tiempo en el que vivían. Era la necesidad de comer, las diferencias sociales que había, y nosotros vamos a representar a la hora de los platos, que al final de la exposición voy a deciros algunos de los platos, qué vamos a hacer. Desde la alta esfera, que era todo para ellos, y los más bajos de sociales que comían pan cuando lo podían comer. El siguiente día vamos a hablar de la caza, y de la caza dividida entre pluma y pelo, porque son dos temas que no porque estén con pluma o con pelo es para diferenciarlas, sino porque el tratamiento hay que hacerlo distinto y porque necesitan de unas técnicas totalmente diferentes. Y también os diré unos cuantos platos que vamos a hacer en cuanto a eso, para que toquemos, desplumemos alguna perdiz, la hagamos de varias formas, y nos tenemos que comer un perdiz con aceite bueno de nuestra tierra, como es normal. El tercer día vamos a llevar nuestra agricultura almeriense, nuestros productos almerienses, los vamos a elaborar con el tiempo aquel, para que sea también que en aquel tiempo que se usaban los primeros productos que vinieron con los descubrimientos, pues le vamos a unir los descubrimientos que nosotros tenemos en nuestra provincia con todo lo que es la agricultura, y lo vamos a llevar también a esta cocina. Y, por supuesto, teníamos que cerrar en la zona donde estamos. Los Vélez, qué mejor que el cordero secreto. A cada uno de estos días que hagamos algo, habrá que acompañarlo con algo que era imprescindible en aquella época. Ahora está con el problema del tráfico, no se puede beber, no se debe beber, que está bien, pero antes era un alimento imprescindible también el beber vino con cualquiera de las comidas, más los ricos, como era normal, pero siempre era un alimento también imprescindible, aparte de lo demás. Entonces, a cada uno de los días le acompañaremos un vino, bien sea desde un cable ahora en una zona de Almería, a un vino de la zona Jarreado, y obviamente. No me queda más remedio que explicarme lo que es el pan, pero que el pan no se puede explicar en 5 minutos.
Por eso es el motivo de montar este curso de verano allí. Y puede haber mucha teoría, que la hay, pero la práctica la vamos a llevar también. Si vamos a utilizar harinas que tienen como, vamos a ponerle 10.000 años antes de Cristo, desde el Neolítico, ya se utilizaban, hacían como una papilla de agua y harina, y a partir de ahí pues hemos ido mejorando poco a poco. Como nos vamos a centrar en el Renacimiento o en la Edad de Oro, ¿quiénes fueron los pioneros? Pues nunca mejor dicho, los italianos. Fueron los que se pusieron las pilas ellos, y a partir de ahí las clases pudientes de otros países, como Francia o Inglaterra, pues fueron los que fueron contratando a esos panaderos buenos que había y se los llevaban para que le hicieran el pan. Y de ahí ya empieza pues todo lo que es la panadería. Sin el pan ya lo sabemos todos, que no, una comida puede estar muy buena, pero si no se come pan. Y hoy, gracias a Dios, tenemos muchos tipos de pan. Y de harina no hay 1.000 panes, como dice aquí, podemos encontrar 20.000. En Europa, el cereal, que se utilizaba más a menudo, el trigo y el centeno. Y vamos a hacer una fusión del pasado, del presente y del futuro, que lo tenemos aquí. Tenemos el pan de espelta, la harina de espelta, supongo que ya nos llega información por ahí. Pues esta harina puede tener, lo que he dicho antes, una cantidad de años impresionante. Y bueno, pues es la idea de hacer panes con esta harina milenarias, que tienen una serie de propiedades antiquísimas y que hoy en día son buenas para las dietas nuestras. Ya también antes, en los tiempos pasados, también llevaban dietas, utilizaban el pan como dieta. ¿Qué es lo que hacían? También utilizaban la harina, el pan integral. Y bueno, ¿qué tipo de harinas? Pues lo que he dicho, la de centeno, la de maíz, pero aquí menos, la de maíz era más en América. Y luego una que está muy de moda ahora, que es el triturdeum. El origen, ya lo dice también, que ha sido descubierto aquí en la universidad, no en la de Almería, en la de Córdoba, pero bueno, siendo andaluza y española, pues bienvenido, ¿no? Es que llevan 30 años investigando sobre ese tipo de harina. Y un cereal es una mezcla entre la cebada y el trigo. El trigo duro, y la cebada viene, según dicen, el origen de lo que ha hecho las mezclas, de Argentina, Chile. Entonces han hecho un híbrido, no está manipulado genéticamente. Resulta que tiene una serie de propiedades para el cuerpo humano y para nosotros, está claro, maravillosa. Es más digerible, es decir, tiene gluten, pero en menos cantidad. Tiene más proteínas, más minerales, vitaminas, de todo. Es decir, yo lo recomiendo. Lo que pasa es que se hace poco. Nosotros lo estamos haciendo ya, aprovecho, en la Escuela de Hostelería, en el Almeralla, porque hemos dotado el centro de unas instalaciones maravillosas. Y entonces, si tenemos unas buenas harinas, que la harina que vamos a utilizar son harinas también que están molidas en molinos de piedra, es decir, que seguimos con la tradición de hace miles de años. Ya sabemos que se empezó a moler utilizando molinos de piedra, pero antes también fue el molino de viento. Hay muchas técnicas hasta hoy en día que se utilizan la técnica de la molienda de máquinas industriales. Pero claro, ahí se pierden muchas propiedades, porque al aportarle calor a la molienda, el trigo pierde muchas propiedades, se eleva mucho. Entonces, el trigo o las harinas que vamos a utilizar en este curso de verano, pues son harinas que van en frío, es decir, con ruedas de molino, despacio, tiene su tiempo, y la maduración que tiene también de la harina es perfecta. Reconocidos expertos debatieron en la universidad sobre cuestiones relacionadas con el derecho administrativo, el régimen jurídico del sector público y la jurisdicción contencioso-administrativa. En la inauguración de este 10º simposio estuvieron presentes diversas instituciones públicas. Bueno, antes de la ponencia quiero decir que es el 10º simposio de actualización en derecho administrativo. Para mí es un placer, porque en mi condición de presidente del Grupo de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Almería significa una más de las colaboraciones que hemos tenido con la universidad a lo largo de los años, y siempre con éxito, fructífera. Y esto, bueno, esto imagino y estoy absolutamente seguro que va a ser igual de fructífera y de exitosa como en anteriores ocasiones.
y sobre tu ponencia que no puedes decir? Y mi ponencia, bueno, participo en una mesa redonda sobre ejecución de sentencias con un caso relevante o que nos ha parecido conveniente comentarlo aquí en el simposio, sobre un caso real, con lo que creo que todos los ponentes de la mesa redonda vamos a hacer en la mañana de hoy. Sí, bueno, y como decía el presidente del Grupo de Derecho Administrativo del Colegio Provincial de Abogados de Almería y además miembro de un grupo de investigación de la universidad y querido amigo y compañero, en esta iniciativa conjunta ponemos de manifiesto cómo somos capaces desde el Colegio de Abogados y desde la universidad de conciliar intereses distintos. En primer lugar, porque hay una asistencia de profesionales muy elevada, mayoritaria, que tienen muchísimo interés en adentrarse en todo lo que tiene que ver con el régimen jurídico del procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público y sobre todo monográficamente este año, y fue una idea de Federico, definir con mayor nitidez todos aquellos elementos que tienen que ver con la ejecución de sentencias. Nos queríamos aproximar muchísimo, y fue una idea además que él puso encima de la mesa y que a mí me pareció fabulosa, acercarnos a los profesionales, a las dudas y a la soledad del ejercicio, donde muchas veces hay que hacer frente a situaciones que nos desconciertan. Creo que el éxito del programa está garantizado, el éxito de afluencia también, porque de hecho hemos tenido que cambiar la sala, la primera la llenamos inmediatamente y hubo que abrir esta, y además hemos tenido que rechazar muchas peticiones y por tanto pues simplemente el décimo simposio de actualización en derecho administrativo por nuestro grupo de investigación, por el grupo de derecho administrativo del Colegio de Abogados y desde mi cátedra pues estar contento, alegre, feliz y al servicio de la sociedad almeriense, por supuesto. Bueno, pues agradecer a la universidad y de forma muy particular al profesor Pérez Gálvez por la celebración de este simposio que va, bueno, pues a transferir conocimientos en materia administrativa en dos nuevas leyes, la de régimen jurídico y la de procedimiento administrativo, que han supuesto cambios muy importantes. Y yo, desde luego, pues bueno, pues esa disposición de la universidad y del profesor Pérez Gálvez de intercambiar conocimientos con la sociedad, con la administración local, con la administración general del Estado y no solo con los estudiantes, pues lo agradezco profundamente. Me parece un simposio muy interesante, concentrado, pero por la calidad de los ponentes creo que, desde luego, cualquiera que venga y que asista va a avanzar bastante sus conocimientos sobre las nuevas leyes administrativas. Reviste una gran importancia el realizar una jornada para la actualización del derecho administrativo, del procedimiento en general, toda vez que son garantías de seguridad para el ciudadano, es decir, que los técnicos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas y entidades locales participen en esta jornada supone un esfuerzo que nosotros valoramos de una manera muy importante. Es revisar conocimiento, es poner al día el conocimiento y, en definitiva, eso se traduce en una mejor gestión para los ciudadanos. Pues en esta nueva jornada para analizar todo el derecho administrativo, sobre todo el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico, tenemos que felicitar al área de la Universidad de Almería una vez más por organizar un simposio, una jornada que creemos que va a ser de magnífica utilidad para la ciudadanía y para las administraciones públicas. Creo que se va a plantear una revisión de la experiencia o de la práctica ya de las leyes que se aprobaron en el año pasado, de la Ley 35 y en la Ley 39 de 2015 y la Ley 40 de 2015. Yo creo que es importantísimo que esas leyes que se aprobaron sin consenso y además con un trámite muy rápido, que no es como merecía la importancia de estas leyes, creo que ahora ver la práctica desde que entraron en vigor para ver la incidencia y sobre todo las posibles áreas de mejora con todos los profesionales y todas las personas que participan en este ámbito, creo que puede ser bastante útil para la ciudadanía, sobre todo, que son las que les repercute la aplicación de las leyes con la sentencia. La investigadora reciente premio Mujer Distinguida en Química habló dentro del marco de los Viernes Científicos sobre su trabajo en el diseño y síntesis de nuevos compuestos de oro para el tratamiento con quimioterapia y reducción de los efectos secundarios. Bueno, voy a hablar de la química que hacemos en nuestro grupo de investigación, que trabajamos en compuestos sobre todo de oro, con aplicaciones pues en medicina. Entonces, dentro de la medicina buscamos propiedades anticancerígenas de los compuestos y también que nuestros compuestos, como emiten luz, podemos buscar otro tipo de aplicaciones en imagen, es decir, que vemos cómo ellos, los compuestos, entran en la célula y dónde se distribuyen, lo que nos ayuda a mejorar los posibles fármacos futuros. ¿Y qué avances están dando?
Bueno, tenemos de momento compuestos que son muy activos en muchos tipos de cánceres, incluso en los cánceres que están más distribuidos y que causan más muertes. Y bueno, pues tenemos que seguir en la próxima etapa, que es un poco intentar que alguna farmacéutica se interese por este tipo de compuestos, pues para poder hacer los estudios de ensayos clínicos. Muy bien. ¿Y qué te parece este tipo de etapa que organiza la Universidad de Almería? Pues me parece una iniciativa muy interesante y que la alabo, porque yo creo que hay que difundir un poco pues toda la investigación que se hace en toda España. Bueno, incluso yo sé que han venido otros ponentes extranjeros, entonces yo creo que para todos los estudiantes es algo muy interesante y que les da mucha perspectiva sobre lo que se hace de investigación actualmente en el mundo, en España y en el mundo. Muchísimas gracias por seguirnos una semana más en esta ventana abierta de la Universidad a la sociedad almeriense. No lo olviden, búsquenos en Almería Televisión y, como no, aquí en UAL Conectados.